¿Ya estamos? ¿Ahora sí? Bueno, muchísimas gracias. Como todos los miércoles, estamos en el streaming dedicado al cine. Bueno, ha habido mucha expectativa, ¿no, Iván? Para este en especial. Y tienes fans de todos lados, caray. Yo no ya sabía, ¿no? Está con nosotros la muy simpática y muy talentosa y una amiga, porque te considero una amiga. Ella es Silvia Navarro y es un placer que nos acompañes aquí en este streaming. Sí, el placer es muy mío y muy contenta porque sí, efectivamente, para que el señor Oscar Uriel me esté entrevistando es porque hice algo. No sé si bien o mal, pero algo, porque como amigos siempre estamos. No, pero aparte no sabes qué padre siento el saber que estás ahí y el que sigues haciendo las cosas muy bien. Y que tu ambición antes que nada y tus ganas es de llegar a ser una gran actriz. Y eso es muy y una gran persona, obviamente, porque creo que las dos cosas tienen que ir de la mano definitivamente. Pero sí eres una chava súper, súper trabajadora en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto profesional y en el sentimental. Pues es, sí, sí quiero crecer. No sé y no me limito a ver a dónde. O sea, también entiendo que mi capacidad histriónica y mis cosas pues están en proceso de crecimiento. Sin embargo, estoy en la búsqueda y en la lucha y en el constante estar, que eso ya es. Pero tú sí crees que vaya, una actriz todo el tiempo va a aprender, o sea, claro, tiene que estar aprendiendo. Claro. No llegas a un momento donde ya eres una actriz, no sé qué concepción tengas de esto. Es que, por ejemplo, muy distinto. Ayer estaba leyéndote en Twitter que fuiste a ver a Anita de la Reguera. Exactamente. Por ejemplo, Anita de la Reguera para mí es un ejemplo de lucha de búsqueda, pero Ana está muy enfocada en el cine, como que está mucho más concentrada en otro tipo de cosas y es muy loable, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, alterno mi carrera con televisión, que es un problemón para cine, ¿no? Y también con teatro y también con otras cosas de mi vida. Pero finalmente no está en búsqueda de crecer, claro, siempre. Tenemos una hora para platicar con Silvia Navarro. Obviamente vamos a platicar de todo lo que ustedes quieran. Mándenos las preguntas. ¿Ahí las ves? Sí, aquí vamos a ver. Vamos a tener el TweetDeck abierto. Este es @noislab, ¿verdad, Iván? Así, @noislab. O al tweet de Silvia, que bueno, todos ustedes lo tienen. Silvia Navarro. Navarro. O @OscarUriel. Mándenos sus preguntas. Esperemos que Silvia las conteste. Las que se puedan y las todas. Que quieras. Hoy vamos a hablar sin tapujos. Vamos a hablar sin tapujos. Vamos a ver imágenes también de su próxima película. Y vamos a comentar otros estrenos que tenemos próximamente. Pero, ¿qué te parece, Silvia? Si para empezar, vemos el tráiler de Labios Rojos, ¿verdad, Mónica? Que se va a poner contenta, Mónica. Que viene de videocine y que cómo le han trabajado con esta película, finalmente ya se estrena. Tiempo, muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Desde el 2007. Sí, es que es una película totalmente independiente, o sea, esta ni siquiera fue con ayuda de la 226 ni nada, o sea, la levantaron como se pudo, pues bueno, la pre, el hacerla y después la post y ahora. Es un proceso larguísimo, caray. Luego ya ni te acuerdas, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer la sí, la tuve que ver. Oigan, bueno, también qué bien me cae Rafa Lara, ¿no? Que es lo máximo, ¿no? Rafa es intenso, clavado. Intenso. Y en esta onda de crecer también, ¿no? Todo el tiempo. Exactamente. Vemos el tráiler, ¿te parece? Iván, y regresamos con Silvia Navarro. Me decías que será que la vida es maravillosa. En 3 años uno cambia físicamente y ya no es el cuerpo que sale en el tráiler. No, uno mejora. O, es que claro, como aquí la protagonista, como la verán, entonces, pues ahí lo van a ver a todo lo que dan. Entonces yo les digo, mira, tan escandalosas que han sido, y ya las van a poder ver a todo su esplendor. Y criticaron más a gusto. Oye, querida Silvia, te quiero preguntar una cosa. El aspecto de el de poder compaginar el trabajo en televisión con el trabajo del cine. Me queda claro que uno como actor es seguro de que puede hacer las dos cosas y entender los dos géneros y el lenguaje de los dos géneros. Pero muchas veces hay malas interpretaciones, sobre todo como del medio cinematográfico, es como muy cerrado. Y también en la televisión, cuando la gente llega, yo recuerdo antes cuando llegaba Carcelia Ramírez o Vanessa, llegaban a la tele, a Televisa, eran las que venían del cine. Pero las que vienen del cine es las que pueden hacer todo, ¿no? Sí, pero como esto tratar de hacer guetos y hacer grupos en los géneros, ¿no? Que siento que el actor es un actor, ¿no? Pero tienen razón, o sea, sí entiendo. Sí, a ver, sí, la neta es que sí lo entiendo y tienen razón porque, o sea, esta cosa que te da la televisión de resolver las cosas es como muy rápido. Uh-huh.
Entonces el nivel de profundidad muchas veces que necesita el cine y el timing, pues son distintos. Y obviamente necesitas como trabajar en ti para poder hacerlo. Evidentemente si eres actor. Y también he visto mucha gente que el oficio lo ha hecho cada día mejor actor. Pues lo puedes lograr. Pero sí entiendo que tienes que tener un tiempo para cada cosa. ¿No te desespera un poco, sobre todo en televisión, cuando trabajas en obras como la obra de Miller que hiciste o la obra que hiciste con mi hermano, que de alguna manera, vaya, hay una comunicación más directa con el director y que el resultado depende más de uno y del trabajo que tiene con el director? En cambio, en la televisión intervienen tantos factores como es el tiempo que te está comiendo, como es la visión del productor, como es la de vestuario también, ¿no? O sea, vaya, es más complejo porque creo que el trabajo es más de grupo, el trabajo de televisión. No sé. Pero sí, me parece que sí. O sea, digo, lo que pasa es que el tiempo que tienes en una película para preparar un estilo del director. O sea, el director desde un mes antes o mucho tiempo más antes está trabajando contigo de cómo quiere su personaje, ¿no? Es como mucho más específico y más claro. Lo que pasa es que yo le tengo una como muy especial adicción a la televisión. Y aparte siempre te he visto tan contenta haciendo televisión. No, siempre. Te conozco desde hace años y yo recuerdo que desde la primera vez, o sea, se te veía en tu cara. Y aparte hacías las cosas con un gran entusiasmo. Vaya, okay. Sin minimizar el género. No, pues ¿cómo? O sea, yo lo valoro, lo aprecio y lo agradezco. Pues finalmente gracias a la televisión, de alguna manera tengo muchísimas entradas en otros lugares. Yo me acuerdo, te cuento una anécdota horrorosa. Un día yo estaba haciendo Perla y recibí una llamada, pero yo creí que me estaban haciendo una broma. Y era el señor Fons. Pero yo no sabía quién era el señor Fons. Y entonces cuando me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer cine? Dije, sí. Pero pues habla con mi manager. Me porté muy payaso y muy tonta, cosa que ahorita me arrepiento mucho. Porque creo que uno toma decisiones en la vida que te llevan a ciertos lados. O sea, justo estaba empezando y entonces no pude haber ido a otro género. Sin embargo, me parece que también las cosas suceden por algo. Te ha ido muy bien. Y me ha ido muy bien y estoy muy agradecida y muy contenta. Y pues finalmente, pues esto que me decías de los fans, por ejemplo, pues eso es la televisión. O sea, yo me acuerdo cuando fui a África a promocionar Cuando Seas Mía, yo les decía, pues está llegando Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿no? ¿Cómo? Y dice, pues sí, pero aquí tenemos pilas, no cine. ¿Sabes? Que es pilas para... Claro. Entonces como que me ha dado oportunidad de conocer otras cosas, otros lugares. Y pues bueno, el cine, ahorita como que me estoy enfocando mucho más en comedia. Y tampoco tengo ningún problema, pues lo acepto como bien. Bueno, siempre he sido chistosísima. La vida real. ¿Quién lo dice? Vaya que sí nos hemos divertido, pero... Oye, Labios Rojos puede ser la película, la puede ser como... La película finalmente tuya, digo, obviamente recuerdo que hiciste Amor Letra por Letra, sí, hiciste esta película también con tres chicas, ¿no? Que era Otra Corriente. Exacto. Pero siento que Labios Rojos son los, supongo que son tus labios, o son los de Jorge Salinas, Mónica. ¿Y quién son los Labios Rojos? Son esos. ¡Ay, por favor! No, obviamente. Bueno, exacto. Pues yo creo, ahí es un issue bastante extraño. Dice este Rafa Lara, el director, que los Labios Rojos existieron, o sea, el nombre era, así es el nombre, y luego siguió la película. O sea, que era como un issue de Jorge, el productor y también escritor. Pero creo que tiene mucho que ver Diana. Diana, ¿cómo se apellida Diana? Qué padre, estamos bien enterados de nuestro elenco. ¿Quién es la escritora? No, Diana la norteña, la que sale en esta película. ¿Cómo no la he visto, estimada? Diana. ¿Sí la conoces? Drama García. Y entonces, creo que viene por ahí porque los hombres también como que en esta película pone como que van a dejar a las mujeres por sus issues de adolescentes. No sé si Labios Rojos marque algo, pero para mí entró en un momento importante. No estoy haciendo tele, estoy como muy con el tiempo necesario para la promoción y esas cosas. Yo creo que podría ser, sí, un paso importante. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿qué harías? Si te ofrecen una telenovela o una película, ¿qué escoges? Ahorita una peli. Una película. Por los tiempos. Es que meterte en una telenovela a mí me gusta mucho, pero tienes que estar totalmente convencido de estar por mucho tiempo con tu mejor actitud, ¿no? ¿Y te ha pasado que has estado grabando seguro telenovelas y te llegan ofertas que no puedes tomar, no?
hubo hace poquito una, la de García Márquez, uh-huh. y yo estaba haciendo Cuando me enamoro, entonces claro. imposible, y me hubiera encantado, obvio, uh-huh. porque esto que dices de esta película te hace despuntar, pues bueno, yo no quería hacer cine cuando me empezaron a ofrecer, dijo, bueno, obviamente no Fons, porque decía, tiene que llegar la ideal, y pues voy a esperar a que llegue la ideal, hasta que un día dije, ah, exactamente, es que dije, si no me fogueo, pues cómo voy a aprender, uh-huh. y cómo va a llegar, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, yo flojita y cooperando y trabajando, ¿qué se le hace? De todos los personajes que has hecho, Silvia, en teatro, cine y televisión, ¿cuál podría haber sido el más difícil de entender y el más difícil de actuar? Donde, tío, supongo que finalmente lograste hacerlo, pero uno que por alguna cuestión... Mira, todos eran mis hijos. Uh-huh, claro. Fue un personaje muy complejo. Pero porque era una obra compleja, y porque era otra época, y porque era otro tono, y porque además pues era otro estilo. Y la verdad es que Francisco Franco como que tiene una muy particular manera de dirigir, cosa que yo le agradezco mucho, donde te va jalando a algo que no has trabajado, te saca de la zona de confort. Y él me sacó en esta... Ah, pero es un director muy hábil para hacer eso, sí, ¿verdad? Pero se agradece, porque al final, pues bueno, supone que estás tú contando la historia según su visión. O sea, uh-huh. eres tú, pero es su visión. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, a Miller y a Tennessee Williams, a O'Neill, por ejemplo? Uh-huh. ¿Por qué podrían ser sus obras importantes? Y hablando desde tu experiencia como uh-huh. actriz, uh-huh. ¿Cuál podría ser la característica del texto que digas, caray, por esto estamos enfrentando a un dramaturgo tan importante de la literatura americana? Pues porque es una crítica social que nunca uh-huh. pasa. Uh-huh. O sea, porque ellos fueron los primeros que se lanzaron a la crítica de lo que se estaba viviendo pues en el tiempo de la guerra. Uh-huh. Y no pasa de moda. Fíjate que curiosamente con tu hermano en España, yo estaba estudiando análisis de texto y justamente estábamos viendo a estos dramaturgos, y era básicamente lo que estamos viviendo hoy. O sea, te muestran la realidad sin llegar a una conclusión. Entonces tú sacas como tu experiencia o lo que tú ves desde afuera y te puedes reflejar un poco. Sin embargo, es solamente una crítica, una muestra. No es que estén cambiando la vida ni están proponiendo hacer algo distinto. Y no pasan de moda. Yo creo que por eso decidieron ponerla ahora, bueno, hace un año acá, ¿no? Muy bien. Supongo que ya hay varias preguntas, ¿verdad, estimado? La más fuerte. Vamos a ver otro tráiler de otra película y regresamos. Vamos a hablar de Labios Rojos. Rodaje, cómo te llevaste con el compadre Jorge Salinas, entonces, y luego, ¿qué te parece si la segunda parte la dedicamos a contestar las preguntas de toda la gente? ¿Quién tiene lo que sí es que exigen un saludo? ¿Quién exige un saludo? Todos los fans de Twitter, todos los fans de Colombia, los fans. Pero besos y... besos y apapachos a todos y cada uno de los que están acompañándonos. Y además deben de acompañar siempre a mi amigo Oscar Uriel los miércoles, porque siempre tiene gente bien interesante, divertida y con propuestas. Gracias por el comercial, querida Silvia. De Perú. Perú, me gusta Cusco en Perú. De Brasil. Brasil, me quiero ir a fin de año a Brasil. ¿Tú has ido a Brasil? Sabes que no conozco, estuve a nada de ir ahora no vamos a la premier de Rápido y Furioso. Pues inventamos un fin de año en aquí, ¿sí? Sí, vamos a portar muy mal. Ay, ya sé que miedo. Pero fatal, ayúdame. Ayúdame, es que estoy tratando de regresar al camino del bien. Oye, ¿se va a estrenar Labios Rojos en Colombia? ¿Sabes tú, Moni? Lo único que sí. Dice Mónica que se estrene primero aquí en México y luego ya vemos. Pero estrenamos al mismo tiempo en Estados Unidos, cosa que está bien padre. Sí, eso está bien. ¿No? Muy eso bien. Es videocine, justamente. Vamos a ver imágenes de Don't Be Afraid of the Dark, que esta película la produce el mexicano Guillermo del Toro. Ay. Ya vi la película, está re buena, man. Sí, es buenísima. Que Guillermo del Toro es... Yo quiero trabajar. Sí, esta es una película de suspenso, de está un poquito loca porque es de duendecillos, pero sí te saca dos, tres sustos bastante buenos. Vamos a ver estas imágenes y regresamos con Silvia Navarro. Pues.